Muy buenas. Nueva entrega de estos vídeos en los es que os voy explicando el proceso de escritura de la que es mi tercera novela, Julio y las viejas, ya sabéis. Quería hacer un vídeo un poco especial, no para contaros nada concreto de la novela, sino para que vierais dónde escribo y cómo lo hago. Porque soy el rey del postureo al escribir. Para escribir, sobre todo cuando es una escritura creativa, estoy escribiendo novela y también poesía, escribo a pluma. Luego ya en una primera corrección lo paso a ordenador, pero la primera escritura es a pluma. Tengo un montón de plumas. Aquí, por ejemplo, tengo tres que son de distintos grosores y según me va dando el punto, pues escribo con una o con otra. Muchas veces intento que sean de la tinta de color rojo, aunque bueno, no siempre, pero sobre todo me acabo quedando para escribir con plumas que deslicen bien, pues sobre todo cuando cojo carrerilla, cojo velocidad, que la escritura por lo menos sea lo más fácil posible. Y de un tiempo a esta parte escribo en un cuaderno de escritura que es este, que es un cuaderno de cuero que está muy chulo y al que le tengo mucho, mucho cariño porque es un regalo que me hizo mi hermana Isis. Es un regalo que además aprovecho para cada vez que se me agota alguno de los recambios. Con la tontería de que ella fuera que me regaló el cuaderno, le hago también que me vaya comprando un recambio nuevo cada vez que se me agota. De hecho, aquí tengo, por ejemplo, el anterior recambio, que este está ya está gastado, está escrito, y tengo aquí dos para cuando se me acabe, que tengo ahora mismo, que es el que estoy usando precisamente para la novela. Uso también mis gafitas de lectura, porque uno ya tiene una edad y no es que vea mal, pero cuando pasa un rato escribiendo los ojos se me cansan mucho. Ya cumpliréis años, ya llegaréis a tener los que tengo yo y entonces os daréis cuenta de que hacen falta las gafas. Y así como puedo escribir en cualquier sitio, este es mi. Donde estoy ahora escribiendo en esta mesa, es con mi mesa de trabajo, de estudio. Pero lo que procuro que siempre me acompañe es este casco que tengo aquí. Es un casco de Leónidas, del rey de Esparta, el que junto con su guardia real de 300 y algunos tespios más paró a los persas en las Termópilas. Es un casco que cuando la cosa se pone complicada me recuerda que la libertad es sagrada y que uno tiene que estar donde cree que tiene que estar, aunque sepa positivamente que va a perder. Así que eso, cuaderno de cuero de escritura, mis plumas, mis gafas y el casco del bueno de Leónidas es lo que yo normalmente procuro tener a mano para ponerme a escribir. Y ya en el siguiente vídeo ya os contaré los cambios que después de la conversación con Rojo le estoy pegando a la novela, que son bastante, bastante grandes y que van a cambiar toda la estructura de la trama, pero eso ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno, gente, a seguir siendo buenos si os dejan. Venga, un abrazo.